no puedes explicarme la parte más importante de la historia en los últimos 15 o 10 minutos de película porque me va a importar una mierda. Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Bajo Cero. Antes de nada quiero aclarar que sé que muchas de las personas que me veis desde fuera de España no tendréis acceso ahora mismo a esta película. Y por eso, primero que nada, quiero disculparme. Pero también os voy a explicar por qué no lo vais a lamentar. Y os aviso además de que esta review viene con spoilers. Pero para empezar, como siempre, vamos a hablar de los responsables de esta película. El director y uno de los guionistas de Bajo Cero es Lluís Quílez, ganador del premio Goya a Mejor Cortometraje en 2017 por Graffiti. Bajo Cero es el primer largometraje que escribe y el segundo que dirige después de Out of the Dark. Como guionista nos encontramos también a Fernando Navarro, ganador de 2 premios Goya. El primero en 2018 a Mejor Guión Original por Verónica. Y el segundo este mismo año a Mejor Guión Adaptado por Orígenes Secretos. Si veis algún cambio con respecto a la habitación desde hace unos segundos es porque he tenido que parar de grabar debido a un error en la cámara. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El protagonista de esta película es Javier Gutiérrez, uno de los mejores actores de habla hispana. Lo conoceréis por La Isla Mínima o Campeones. Pero además tenemos a otros dos grandes nombres del cine hispanohablante como Carra Elejalde y Luis Callejo. Habréis visto Los Cronocrímenes del primero y Tarde para la Ira del segundo. Y solo estoy mencionando algunas películas que me gustan de este enorme trío de actores al que se suman otros como el joven Patrick Criado, al que habréis visto en la serie Antidisturbios. Ahora olvidaros de todo lo que he dicho sobre los responsables de Bajo Cero porque esta película no está a la altura de ninguno, empezando por los guionistas, porque el guión es lo peor de esta película. Siempre hablo mucho de la importancia, de la necesidad, de que una historia que nos cuentan y de que los personajes que la cuentan tengan una buena construcción. Porque sin esa construcción es imposible que me emocione con lo que ocurre. Si quieres contarme una historia sobre un padre que quiere vengarse de 2 chicos que violaron y asesinaron a su hija, tienes que enseñármelo, no puedes explicármelo. Porque cuando me lo enseñas, cuando me lo construyes, cuando me lo desarrollas, es cuando yo me emociono, es cuando yo empatizo. No puedes simplemente contármelo con palabras porque eso es anticinematográfico. Me estás robando la historia, me estás robando la película. No puedes explicarme la parte más importante de la historia en los últimos 15 o 10 minutos de película porque me va a importar una mierda. Constrúyeme a ese padre, constrúyeme a esos chicos, prepáralo todo para que pueda emocionarme cuando todo explote. Y si no te preocupas por hacerlo, si no te preocupas por hacer esa construcción, no esperes que me emocione. Porque es imposible que me emocione sin construcción. Esta película provoca que me dé igual ese padre, que me dé igual esos chicos y que me dé igual esa hija. Es una película con una muy buena historia que contar, pero que no se preocupa por contarla de la manera adecuada. Es que es una película Bajo Cero que además desarrolla y construye, entre comillas, porque tampoco lo hace demasiado bien, al personaje equivocado. Y como veis, estoy hablando únicamente de la construcción y desarrollo de la historia de los personajes. No me estoy metiendo en todas las incoherencias, en todas las incongruencias que tiene esta película. Porque si vamos por ese camino, nos vamos a dar cuenta de que Bajo Cero es una película que no tiene ningún sentido. Tampoco puede decirse que las actuaciones destaquen en Bajo Cero. Que tanto Javier Gutiérrez, como Carra Elejalde, como Luis Callejo están en piloto automático. Y además a los tres les pesa demasiado el maltrato que el guión hace a sus personajes. Sobre todo en el caso de Carra Elejalde, porque el guión nos roba a un gran protagonista. Porque el personaje de Javier Gutiérrez en realidad no tiene nada interesante que contar. Y mucho menos el personaje de Luis Callejo, que parece creado por un generador de personajes de internet. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre Bajo Cero. Es una película que no me ha gustado nada y que no recomiendo. Por eso os decía que quienes no tenéis acceso ahora mismo a esta película tampoco lo vais a lamentar. Aún así, quienes podáis verla, si la veis, espero que os guste. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo.